Saludos y bienvenidos nuevamente a Mulato Bonsai. Hoy tenemos por aquí un mangle botón, que es uno de los árboles de mi colección con madera muerta. Es de los que más madera muerta, bueno, es el árbol que más madera muerta tiene dentro de toda mi colección. Es uno de mis árboles favoritos. Yo creo que todos los árboles que tengo son mis favoritos, pero este es uno de mis favoritos. Y ¿qué pasó con este árbol y qué vamos a hacer? Vamos a decir primero qué pasó. Este árbol estaba listo para exhibición en algún momento en el pasado, donde hubo una foto que se tomó, donde está muy bonito. Pero, ¿qué pasó? Me descuidé. La copa de este árbol se llenó de follaje, como ustedes pueden ver, tiene una copa bien densa, bien ramificada. ¿Y qué pasa? Que esa copa se llevó la fuerza del árbol hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando tenemos árboles con caída en cascada, como lo es este? Lo que pasa es que los árboles tienden a llevarse la savia hacia arriba y se ponen vagos para llevar la savia en las caídas, ¿ok? Eso pasa casi siempre o siempre en los árboles con caídas. Lo descuidé, dejé que se llenara de follaje eso allá arriba y la caída se empezó a debilitar y estuve a punto de perder esta rama. O sea, esta ramificación no estaba aquí hace un tiempo. Yo estuve a punto de que se secara la caída completa y nos íbamos a quedar solamente con la copa, y eso no se iba a ver bien estéticamente. ¿Cómo logré salvarlo? Pueden ir a uno de nuestros videos, que es la poda o defoliación parcial, que es en donde defoliamos una sección, una parte del árbol, para que otra que dejamos con follaje tome fuerza. Vean ese video, está por ahí, por uno de nuestros videitos en nuestro YouTube, verifíquenlo. Para que vean cómo lo usamos. ¿Cómo lo usamos? Defoliamos la copa a principios de año, yo diría que para febrero. Defoliamos la copa y dejamos las hojas o la ramificación intacta en la caída, ¿ok? ¿Qué logramos con esto? Que durante 3 meses esta caída empezará a tomar fuerza. A los 3 meses la copa volvió a tomar fuerza y todavía la caída no tenía la fuerza suficiente, ¿verdad? No tenía el desarrollo suficiente. Por lo tanto, a los 3 meses yo volví a defoliar la copa y que logramos que ahora esta fecha, que estamos ahora 2020 julio 2020, logramos que la caída volviera a tomar fuerza, ¿ok? Volvimos a lograr que el árbol se pusiera bonito nuevamente. Los árboles siempre están, no siempre están en el mismo punto, no siempre están en un punto de exhibición. Hay veces que los descuidamos, ya sea por echar poco abono, ya sea porque no hagamos el mantenimiento suficiente, y que fue lo que pasó con este árbol, y tenemos que retomar y volver a darle vigor al árbol donde lo necesita. Y eso fue lo que hicimos, ¿ok? Logramos que la caída, que necesitaba fuerza, tomara fuerza, y ya tenemos un árbol mucho más balanceado de lo que estaba. ¿Qué más hicimos? Lo que hice fue proteger la madera muerta. Tenemos un videito de proteger madera muerta, así que los que tengan árboles con madera muerta, si necesitan saber cómo protegerla o cómo trabajarla, verifiquen en nuestros videitos para que vean cómo protegemos la madera muerta. Pusimos line surfer en la madera muerta para protegerla, ¿okay? Todo completo. Vamos a dar la vueltita, como ven aquí, también pusimos line surfer. Y aquí, miren donde está, para que vean esto. Esta es la madera muerta que sube hasta acá arriba. Y miren cómo corre la vena viva por la parte de atrás del árbol y llega a este punto, y de este punto tenemos la copa y comienza la caída del árbol, ¿ok? Este árbol comienza arriba y termina con una copa arriba y con una caída abajo, ¿ok?
Así que protegimos la madera muerta. Como ven, yo diría que el 75% de este árbol es madera muerta. Okay. Y necesitamos estar protegiéndola constantemente. ¿Qué más hicimos? No vamos a tener exhibición durante estos días, pero yo quise hacer un pequeño mantenimiento. Como vieron, estuve deshiervando, okay, ese es otro mantenimiento, deshiervando el árbol para eliminar hierbajos abajo, y puse una capa de gravilla acá arribita para que se viera un poco más bonito, como si fuéramos a tener el árbol en una exhibición. Okay. Defoliamos totalmente el árbol para ver la ramificación y tener una buena visión de la madera muerta y de la estructura de la ramificación. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar este árbol como si lo fuéramos a tener en una exhibición, ¿ok? Este tiesto le dimos una limpieza, como se dieron cuenta hace un ratito, pero le falta algo. Al tiesto o la maceta vamos a ponerle aceite de bebé. También puede ser vaselina, ¿ok? Vaselina o aceite de bebé para quitarle las manchas blancas, ¿ok? Ya que este tiesto no es glaseado. Así que ya le dimos una limpieza. Vamos a poner aceite de bebé, vamos a ver cómo queda, ¿ok? El aceite de bebé no debemos abusar de él, no debe quedar brilloso, ¿ok? No estamos brillando un carro, no debe quedar bien brilloso, pero debe eliminarse las manchas que no se ven bien, ¿verdad? En el caso de que fuera para una exhibición. Así que vamos a poner el aceite de bebé. Vengan por acá, vamos a ver el efecto que tiene. Ven aquí, tienen esto aquí. Vamos a poner el aceite de bebé. Vamos a distribuirlo bastante bien, no queremos que quede demasiado brilloso. En el caso de que quede demasiado brilloso, pasamos otro paño que no tenga aceite para eliminar el exceso. ¿Okay? No debe quedar en exceso el aceite de bebé. Recuerden que estamos haciendo como si este árbol fuera para una exhibición. ¿Okay? Los árboles que se pueden defoliar, que tienen buena ramificación, ¿verdad?, pueden ir a una exhibición, pero es importante que si un árbol lo vamos a llevar a una exhibición defoliado, debe tener buena ramificación, ¿ok? Eso es sumamente importante. Es un árbol que si se va a exhibir defoliado debe lucir interesante. Incluso hay árboles que se ven mejor defoliados que con follaje. Pasa a veces con los ficus y con los mangles, ¿verdad? Los mangles, es bien importante destacar que los mangles, este es un mangle botón, ¿verdad? Mangle botón, si lo vamos a exhibir con follaje, hay que procurar reducir la hoja lo más posible, ¿ok? Eso lo podemos lograr con unas técnicas que vamos a hablar en un futuro aquí en Mulato Bonsai. Cómo reducir las hojas de los árboles. No todos se pueden, pero algunos sí, y el mangle botón es uno de ellos. Donde podemos reducir las hojas con algunas técnicas, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar después. ¿Ok? ¿Ya? Y se van dando cuenta, estoy eliminando el exceso del aceite, no queremos que quede muy brilloso. No estamos poniendo almorol en las gomas del carro, ¿ok? Estamos solamente tratando de hacer que el tiesto luzca presentable. Y ahora, para terminar, vamos a tomar una foto del árbol, ¿verdad? Queremos siempre que tengamos el árbol listo para exhibición. Aunque no vaya para exhibición, vamos a tirarle una buena foto, ¿ok? Ya tenemos el backdrop de tela de 4 pesos. Tenemos la mesa. Y tenemos
el árbol preparadito para exhibición, así que vamos a tirar una foto por lo menos para tener un recuerdo bonito del árbol cuando estaba en su mejor momento. Bueno, muchachos, pues esto es un videito corto, algo bien sencillito de cómo preparar un árbol para ir a exhibición, cómo ayudarlo, ¿verdad?, a ponerlo, a estabilizarlo para que esté listo nuevamente a exhibición, ¿okay? Mantenerlo saludable, hacer que vuelvan a ponerse vigorosos nuevamente donde lo necesitan, quitar hierba bajo, preparar tiesto, consigan mesas, ¿okay? Si van a exhibir árboles ustedes, que yo sé que en un futuro van a estar exhibiendo árboles, vayan consiguiendo mesas poco a poco, porque son esenciales para las exhibiciones, ¿ok? Casi siempre se exige que el árbol tenga una mesa de exhibición que vaya bien con el árbol. Así que estén pendientes a Mulato Bonsai, que vamos a seguir trayendo cosas interesantes y buenas para que sigamos aprendiendo a hacer buen bonsai. Así que nos vemos la próxima en Mulato Bonsai. Bye bye.